Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este Deep Rock Galactic Survivor. Vamos a continuar con lo que tenemos entre manos, es decir, con las maestrías de arma de riesgo 5, a ver si conseguimos desbloquear algunas más. Y venga, vamos al lío. A ver con cuál vamos a empezar hoy. Nos falta todavía bastantes por hacer. Me da un poco igual en el final, las voy a intentar hacer todas. Bueno, mira, podemos intentar hacer una de torretas. Porque torretas hay varias y así vamos un poco quitando algunas, ¿no? Para que no hacerlas todas seguidas. Por ejemplo, podemos hacer esta, que creo que fue la última torreta que desbloqueamos. La maestría del repulsor seísmico. Vamos a ello. A ver cómo nos va con esta. Esta es la que pegabas como golpes en el suelo y hacía mini terremotos, ¿no? Mini impactos en el suelo. Tenemos que jugar con este. Entiendo que el alcance le va a afectar al radio del arma, posiblemente. Constructo torreta cinético área desplegable. No sé si el alcance le afecta a esto, ¿eh? Supongo que sí. Por lo que puede llegar a ser un problema. Me voy a pillar de los demás. Blindaje cadencia de tiro, blindaje daño. Supongo que el blindaje daño. Voy a coger este. No voy a coger el coloso por lo que digo, porque creo que el alcance le puede afectar al impacto de la torreta en el suelo. Y puede ser eso un problema para darle a los enemigos más lejanos, claro. A lo mejor no afecta, ¿eh? No lo sé seguro, pero bueno. Da igual. Lo que no vamos a tener que... No se va a activar nuestra pasiva nunca. Me parece a mí, porque estos no son disparos. Daño. Ah, tenemos corsetillas. Aquí un par de ellas, vale. Vamos a buscarnos por aquí. No hay nada en esta zona, vale, aquí una seta al menos, pero está bastante desértica esta zona. Vale, tenemos aquí un poco de nitra. Vamos a también activar esto ya. No recuerdo bien cuáles son las mejoras de este arma, la verdad que no la suelo coger demasiado, la verdad. Voy a llevarme aquí velocidad de excavación. Nos viene bien, además cuanto antes mejor, ¿no? Cuidado, las bolas. A ver, perforante. No, supongo que aquí la mirilla es la mejor. Claro. La mirilla. Hay que coger entonces temas de. ¿De excavación? Temas de probabilidad de crítico. Ya que tenemos la mirilla. Bueno, la mirilla de base te da un 30, creo, ¿no? A ver. La mirilla de base te da un 30% y más 100% de daño crítico, pero menos 30% al daño normal. Bueno, a todo daño, ¿no? Pillamos el oro. Con esta arma creo que también nos va a costar, ¿eh? No sé si vamos a poder sacarlo. Bueno, lo vamos a intentar. Pero bueno, no es tampoco un arma que me llame demasiado la atención. Es curiosa, por lo menos es distinta a las otras torretas. Vale, aquí otra seta más. Cuidado porque creo que por aquí no hay salida, ¿no? ¿O sí? Metiendo aquí un poco. Ah, mira, sí que, bueno, hay todavía algo más por aquí, sí. Sí, sí que salida. Lo que hay es un hueco en el suelo, pero creo que se puede bordear. Creo que debe haber salido al otro lado, ¿no? Ya están aquí los élites. Nos falta para la última seta aquí. Lo tenemos ya. ¿Está de daño? Hemos subido muy pocos niveles, ¿eh? Nos ha matado muchos bichos. Pues este va a ser complicado. Bueno, cuando nos siga, supongo que se irá comiendo daño de la torreta. Este va a ser complicadilla, ¿eh? Me parece a mí. No me veo muy, muy fino con esto. Que nos sigan. Oh, bueno, lo de ralentizar estaba bien. Sí, porque además si lo ralentiza le van a pegar más. Prefiero esta, supongo, ¿no? Como no se van a poder mover muy rápido, se van a comer más impactos. O sea, es un poco la idea. Vale, pillamos ese oro. Más daño. Aquí una seta, bueno, lo voy a coger. A
¿vale? Yo voy simplemente soltando torredillas cuando vamos avanzando. Y los enemigos se van comiendo el daño por atrás, ¿no? Cuando nos siguen. Aquí bastante. Voy a hacer que me sigan por aquí, que he soltado un montón como me he quedado quieto. Que nos sigan por ahí y se coman ese daño también. Pero, uff, lo veo chungo, ¿eh? De hacerle daño realmente a los élites o... Uf, a ver. Y bueno, los que nos atacan a distancia va a ser una locura. A ver cómo le damos a esa gente. Daño. No, no estoy running out of bugs. Hay más experiencia aquí arriba también. Vamos a pillarla. Venga, daño crítico. Aunque quiero probabilidad crítico, no daño. Oye, espérate, hemos activado... Ah, mira, sí que hemos disparado a todas direcciones. ¿Qué nos cuenta? ¿Una bala cada torreta o qué? Ah, no, mira. Ah, cada impacto que hace nos cuenta como una bala para la pasiva. Ah, pues no sabía eso. Sí, sí, cada impacto que hace. O sea, cada enemigo que le golpea la torreta nos sube uno. La pasiva. A ver, tampoco vamos a hacerlo mucho, pero... A veces... No, esa no me está subiendo. Qué raro. Esa no me ha subido, pero... Pues sí, otra vez un poco. No sé qué ha pasado ahí. Más daño. Me sube a veces sí, a veces no. Ahora no me está subiendo tampoco. Una torreta más o que nos sigan al movernos. Es que la torreta más no me suele gustar, pero que me siga tampoco creo que es una cosa... Bueno, venga, voy a poner que me siga. A ver qué tal va con esta torreta el tema del seguimiento. Y bueno, podemos seguirlas un poco también, en cierto modo. Podemos venir para acá, que ahora nos vengan también para acá y nos sigan por este lado. Mira el daño crítico. Mira el movimiento aquí. Pero lo que quiero es probabilidad de crítico. Esto es lo que quiero. Pero bueno, en este caso pillo la épica. No me acuerdo de la 18 como era de este arma, Velocidad de movimiento. Ah, pues mira, aquí hay un élite. Seguramente el cuerpo a cuerpo habrá sido, ¿no? El de distancia es el que va a ser más difícil. Pero bueno, tampoco le queda tanta vida ya, Qué pilla suerte aquí. Me están dando mucho. ¿Daño? Tengo mucho daño porque os quiero esta experiencia, Velocidad de recarga. ¿Daño? Ahí podría haber pillado probabilidad de crítico, pero sí, quiero subir el arma cuando va a morir ya el líder. Quiero subir el arma al 18 cuando antes a ver cuál es la mejora que no me acuerdo el pirateo. Vale, me da igual, pero he cogido eso. Venga, lo ponemos al 18 ya. Más 3 torretas o esto, más 100% de daño y más 50% de duración. Vale, pues este, la favorita. Porque el resto de armas no existen aquí. A no ser que coja el artefacto ese, la reliquia de un arma más. Que no creo. Bueno, no sé bien si con esta arma sería interesante cogerla, porque no es especialmente buena, diría yo, pero bueno. Vámonos. Velocidad de canción. Bueno, a ver, no he ido mal del todo. Estamos un poco tocados de vida, no sé si curarme. Sí, me voy a curar. Velocidad de recarga, daño. Crítico lo quiero, velocidad de excavación. Lo he comprado todo al final. ¿Me da para el daño? No, para las dos cosas no me da. Ya una velocidad de carga. Es importante que haya las que estén siempre fuera, a ser posible, ¿no? Vale, nos quedamos así. Que estén siempre fuera, porque además eso van ralentizando a los enemigos también. Setilla por aquí, aquí no veo nada. Vale, otra seta arriba. Otra seta abajo también, a la izquierda. Arriba también hay más setas. Vale, hay setas por todos lados. Y de hecho hay varias, hay 3. Uy, esto es el final del mapa. A ver, si que me sigan no es malo, porque es verdad que a veces que me retorcedo un poco porque a lo mejor no puedo pasar por un sitio y justo las tengo detrás de las torretas para que me ayuden. Si no está mal, supongo la mejora de que nos sigan. Vale, cogí las setas y le activo los explosivos más, que bien. Rompedme. Ay, no han matado al bicho. Vale, pero ha muerto ahora sí. Velocidad de carga legendaria, me la llevo. Obviamente. ¿Me ayudas a minar? Gracias. Vale, si nos quedamos quietos en una zona, reventamos,
De aquí no me interesa mucho, sinceramente nada. Voy a hacer un reroll incluso de Nitra, a ver si sale algo mejor. Tres niveles, creo que es lo mejor. Más 15% al daño, más 15% al daño otra vez. Y más 15% de velocidad de garra. Sí, supongo que eso es mejor que lo que ha salido, ¿no? Más 50% de daño ahora, bien. Otro 15%, vale, he subido muchísimo daño aquí. Con uno de ellos legendario incluso. Más 35% de daño otra vez, vale. Pues nada, seguimos subiendo daño del arma. Vamos a activar eso también. Esto. Más nitra por aquí. Nos faltan dos setas todavía. Veo una abajo, pero... Bueno, vamos mejor para arriba. Malditos, los hechas, malditos de distancia. Mira, me meto por aquí. Y cojo esta seta de camino. Y esta también. Vale, hemos hecho la misión. Mira, mira, lo de las torretas siguiendo me está bien, ¿eh? Está bien en realidad. Voy a radio recolección un poco. Oye, pues sí, me está gustando. Pensaba que me iba a gustar menos. A ver, tampoco me encanta, pero está bien. Ya digo, es simpática, por lo menos es un poco distinta. 15% al daño. ¿Cuánto crítico tenemos? 59%. Acabamos de disparar ahora mismo la pasiva. No sé muy bien cómo funciona, porque hay veces que lo veo subir, otras veces no. La pasiva. No es por impacto, entonces. O no lo parece que sea por impacto, ¿no? Claro que están los élites y estaba mirando aquí tranquilamente. Claro, este se ralentiza mucho con las torretas, ¿eh? No está mal, o sea, se quedan bastante atrás. Uy, mierda. Lo he visto mal, he hecho el amago mal. O sea, no me he fijado que iba a explotar. Lo he visto muy tarde, quiero decir. Estaba ya temblando el bicho. Es que nos acercan, ¿eh? Nos acercan a nosotros con la cantidad de torreta que tenemos. Velocidad de movimiento, De hecho, va a morir ya uno de ellos. Murió. Me pongo aquí, me quedo aquí al lado. Voy a ponerte las torretas al lado, venga. Debería de crítico. Tenemos 62%, seguimos teniendo todavía poquito. No, no mejor. Uy, mira, espérate, que está aquí el Warbe. Tenía que haber pillado velocidad de recarga. Uy, un imán también. Espérate, vamos a ponernos aquí. Vale, Warbe cae rápido. Ostras, pues ojito al daño, que hemos hecho un montón de daño ahí. 35% al daño. Ojito ahí, que el daño que hemos hecho en un momento ha sido bueno. Y el imán lo quiero también antes de irme, claro. Venga, más daño crítico. Estamos subiendo muchísimo el daño. En este caso voy a coger probabilidad de crítico, me falta. Vale, os dejo aquí unas torretillas al lado de vosotros, pinchos. Bien, bien. Oye, ¿eh? Ojito, ¿cuánto pega la torreta? 225, pero entiendo que es por cada impacto, que impacta como un par de veces por segundo o algo así. Falta bastante. Fijaos la ristra de torreta que tenemos. Y eso que no cogió torretas adicionales. Que ya digo, las torretas adicionales a mí no me gustan en general. Me parecen un poco... ¡Ay, he entrado sin querer! No quería entrar todavía. Me parecen un poco innecesarios las torretas adicionales. Probabilidad de crítico, velocidad de excavación. Vamos a renovar. No me queda mucho oro, Pues nos quedamos así. ¿He minado poco oro o es que lo he gastado muy rápido? Creo que he minado poco oro esta vez. Me da que sí que he minado poco. Tenemos... No tenemos nada que tenga que ver con el oro. Y con la nitro. Vamos a mirar por aquí si hay algo. ¿Aquí se acaba el mapa? No, aún no, continúa. Está llegando al final. Ya, vale, sí, el final. Oye, pues está bien el arma, ¿eh? Me está gustando más de lo que recordaba. Ahora que lo pienso, creo que cuando lo cogí dije lo mismo, ¿no? La primera vez.
que me sorprendió que era mejor de lo que parecía. El arma. No es una que suele coger demasiado. Para esto también viene bien lo de las maestrías de armas. Te permite un poco experimentar un poco más con las armas, entenderlas, verlas en funcionamiento para cuando las cojas a lo mejor una partida normal, saber un poco lo que te vas a encontrar. Si te merece la pena pillarlo o no. Y se acaba. Está arriba, vale, vamos para allá. Vamos a terminar de tirar esto ya. ¿Eso, le va, eso también le da al huevo? Ah, sí, también le da al huevo. Y claro, tiene sentido, ¿no? Le hace daño cualquier cosa. Uy, cuidado. Con el de distancia. Lo malo es que no se va a acercar. Acércate, acércate. Vale, se ha acercado. Bien. Renovar, no me gusta nada. El pretzel. No he cogido tanto. No, voy a buscar más cosas. Pólvora nitrogénica. Tengo poca nitra. Pero en realidad combinan. La pólvora nitrogénica combina perfectamente con la mirilla. Lo que pasa es que eso, que no tengo demasiada nitra. Además, he hecho un par de rirros aquí, o sea que he perdido también nitra haciendo eso, pero bueno. No está mal, un poco de crítico nos habrá subido. Y si pillamos más nitra, pues mejor. Sí quedará más que pillar en algún sitio, pero bueno. Algo tiene que haber seguramente, nitra. O loot bags, por ahí tiene que haber. Pues no veo nitra, No veo. Y loot bags tampoco. Aquí lo que hay un montón de experiencia. Quítame aquí un poquito más. Me hace gracia eso, que los élites que no nos alcanzan, Con los, aquí loot bags, con los empujones. Pero uno va a dar poca en realidad. Dos de nitra. Mira, aquí arriba no he visto todavía si hay algo. Estamos cerca del huevo. Cuidado, que el huevo está activo ya, Pues no, creo que ni más nitra. No quiero pasar por el huevo muy cerca. Deberíamos ir minando una zona. Vamos a minar esta zona, por ejemplo, de aquí. Una cápsula ahí en medio, pero bueno. Vale, los gemelos han salido ahora. No hemos tenido suerte como en las partidas anteriores. Pues veremos a ver. Bueno, le hemos hecho ya que se cure nada más empezar. Con el daño que le hemos hecho al de cuerpo a cuerpo. El problema va a ser el otro, A ver el de distancia cómo le damos. Voy a pillar blindaje aquí, que creo que no he cogido demasiado. Acaba de morir ya un élite. Bueno, no sé si a lo mejor uno de los élites que ha salido antes puede ser que sea uno de esos, ¿no? Oye, pues, ojito, que el de distancia lo estábamos destrozando. Y el rodillo. ¡Mira el rodillo! ¡Hostia, el rodillo! Lo que ha tardado en morir. Si no, no ha llegado ni a abrirse. Este arma hace mucho daño, Ojito que este arma que me está gustando más de lo que esperaba. Y es que no avanzan los bichos, mira los bichos ahí quietos. Velocidad de carga de pillar. Y otra vez se curan. Madre mía, están todo el día curándose. Es que, fija, madre mía, el daño, que el de cuerpo a cuerpo está medio muerto ya otra vez. Vale, este arma admito que me ha sorprendido mucho para bien, Me ha gustado, sí, es un arma a tener en cuenta. Cuidado, cuidado. Pero sí, es un arma a tener en cuenta. Vale, pues nada, estoy contento con lo que hemos descubierto. La torreta sísmica esta o sísmica es también decente. Modificado de maestría conseguido. Repulsor sísmico se llama. 9% de daño y 9% de velocidad de recarga. Vale, además tiene también buenas mejoras. Vale, pues genial. Bien. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer ahora. ¿Cuál hacemos? Vamos a hacer el taser. Sí. Me apetece. El taser con este. Yo prácticamente el explorador cojo siempre el mismo, porque me parece el mejor de todos. El francotirador.
Vamos con el taser. Ahí a electrocutar enemigos. ¿Algo que minar, por favor? De base tiene dos disparos. Si subimos la cantidad de rayos, aumenta el tamaño del cargador. Es lo que aumenta, que eso me lo dijisteis vosotros. Bueno, ¿qué pasa? No hay nada que minar en ningún lado. Pero absolutamente nada, ¿eh? Ni loot bag. Mira, ahí por lo menos hay loot bags. Pero lo que quiero realmente es ornita que me den experiencia. Bueno, este más o menos puede matar. Este también puede ir cogiendo experiencia matando, pero... siempre me gusta al principio ir minando para... vale, 12 de blindaje. Siempre me gusta ir minando al principio para eso, para coger experiencia rápido. Y recursos, claro. Vale, aquí ya hay algo. Ah, y también tengo que pillar morquita, la me acabo de fijar, que la he visto ahí. Vámonos de aquí. Me están dando mucho. Vale, está todo aquí. Todo lo que hay que mirar está en este lado. Tiene un poco de suerte. Lo malo es que el Mactera este no me deja minar. Claro, y como no he podido subir experiencia todavía, no he subido prácticamente nada. Bueno, el blindaje. Pero me hace falta daño. ¿Qué velocidad de carga? No puedo cargarme ese Mactera, si no. Vale, vamos a ir minando aquí también. Vale, daño, ahora sí. Enjambre ahora, pues. Hemos empezado un poco regular, ya digo. Es que hemos tardado mucho en encontrar algo que minar, ¿eh? Y eso se nota. Vamos con, hemos empezado con mal pie. Explota. Explota. Velocidad de recarga de pillar. Vale, por lo menos hemos activado. Me he quedado justo la pieza de arriba. Vale, buena subida de nivel. Tiene de suerte. ¿Me matan? Me matan, sí. Vale, este ha sido un poco fail, ¿eh? Pero bueno, es que lo que digo, hemos empezado muy mal. No hemos encontrado nada que mirar, vamos a reintentarlo. Este no ha contado, en realidad. Este ha sido un poco... La recarga. Potencia. Vale, morquita, de hecho tenemos morquita. He mirado yo un poco de morquita con la cápsula. Voy a coger esta. Mira, tenemos aquí también el resto de la morquita. Vamos a pillarlo ya y ya tenemos también la misión hecha. También nos da experiencia además. Desde aquí. Nos quedan 15. Vale, uno, ya hay 5. Vale. Velocidad de carga. Al problema estamos subiendo cosas más rápido que antes, pero... es verdad que antes nos dieron una legendaria de blindaje, nada más empezar, que estaba muy bien. Potencia. No, qué po, no. Aquí tampoco, pero por aquí sí, ¿no? Por el bordecito sí. De aquí... no hay nada realmente interesante, ¿eh? Vamos a hacer un reroll. Vale, pólvora nitrogénica, me gusta. Lo malo que tengo que gastar un reroll. Venga, me llevo velocidad de movimiento legendaria. 12%. Aquí no hay salida, cuidado. Hay que tirar por aquí arriba. Vale, eso es morquita que ya no quiero. Enjambre, vamos a mirar por aquí si hay algo más. Me he metido demasiado ahí. Pensaba que los mosquitos no me iban a dar, pero sí que me han dado. Vale, vamos a pillar daño. Tenemos ya un pirateo. El resto de armas no me interesa. Aquí, esa mejor no voy a cogerla, claro. No quiero que el resto de armas tengan más daño y que esta pierda. Esta en realidad también es un arma un poco de apoyo, ¿eh? No es un arma principal como tal. Ya esa mejora incluso lo indica, vamos, claramente. A ver si podemos pasarlo. Un poquito de vida no estaría mal pillar. Sí, no pega demasiado, ¿eh? Vamos a tener problemas con eso. Velocidad de excavación. Nos viene bien. Vamos de aquí.
Ahí tengo, hay dos masteras, cuidado. Uno va a morir. Ya están aquí los élites. Ah, mira, este también tiene alcance. ¿Vale? Pues no sabía. Este también es de tipo rayo, entonces se ve que sí, ¿no? Tipo ligera eléctrico y rayo. Ah, pues sí. No sabía que este era rayo. Ah, bueno, claro, sí, es rayo. Si tiene lo que he dicho antes, tiene el aumento de cantidad de rayos. Como una de las. De los pirateos. Cuidado, que me están dando mucho. Yo juego esa nitra. Uy, una esquiva ahí. Perfecta. Este dodge que nos ha salido. Quiero coger también esa experiencia. Flota. Buena, buena, pon una explosión ahí. Más daño. Habría que buscar un poco de azúcar rojo. Cuidado que nos dan esas bolitas. Más daño. Vamos a tirar por aquí, si es más azúcar rojo. Bueno, o más que minar también. Además tenemos la pólvora nitrogénica. Hay vida. Parece que están los mosquitos ahora. No, además no me está siguiendo el máscara, no puedo pillarla ahora. Pero en ese grupo de... aquí también hay, creo. Sí, en ese grupo de morquita que veía hay vida también. Metido ahí un poco entre medias. Debería no alejarme mucho de ellos porque es verdad que me va a costar matarlo. No tengo demasiado daño, ¿eh? Tendría que aprovechar los impactos. Porque si no después se va a alargar esto mucho. Quiero salir de aquí, ¿eh? Quiero salir de aquí. ¿Dónde está el Mactera? Ah, vale, ahí, no lo veía. Ah, mira, me han minado la vida, bien. Bien, supongo. Vale, sí, lo he dicho, vamos a quedarnos un poco cerca suya. Porque si no... la tenemos a nivel 11, si subo un nivel más tengo el segundo pirateo. Vale, puedo buscar esa experiencia de aquí, más o menos. Estoy alejando de ellos. Vale, buena esa subida de nivel ahí. 50% del daño, qué bien. Quiero una explosión cuando el arma se recargue. No me gusta mucho esa mejora, la verdad, pero bueno. Porque la explosión la crea en cerca mía, realmente. Y no suelo estar muy cerca de los enemigos como para que tenga efecto. Bueno, ahí se he matado unos cuantos, pero... no me gusta esa mejora demasiado, la verdad. A ver. Más alcance. No sé si el alcance realmente en este arma es tan importante como en las otras, ¿eh? Creo que el rayo adicional lo voy a pillar, si puedo. Ah, ¿cómo el rayo? Espérate, el rayo adicional era... claro, era un pirateo, ¿verdad? Pues no me ha salido. Lo hubiera cogido en vez del segundo que hemos pillado, ¿no? El de la recarga explosiva. Hubiera preferido del rayo adicional. O es el de 18 el que es esa mejora, no lo sé. Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo o no. Voy a excavación un poquito más. Pide aquí potencia para seguir subiendo el arma. Tenemos a 15. ¿Qué me ha dado? Vale, habría un bichito metido ahí en la maleza. Muerte a Mactera, por favor. Qué pesado eres. No se muere el Mactera, ¿eh? Ah, se ha muerto antes el otro que el Mactera. Pensaba que le quedaba menos vida al Mactera. Venga, me llevo al legendario, supongo. Ya tenemos velocidad de excavación buena entonces, ¿no? En teoría. A ver, para matar bichitos chicos no está mal. Blindaje también hemos pillado aquí uno interesante. Y es que son un poco arma de daño en área y de apoyo, en cierto modo. Espérate, que no llego. Que no llego. Vale, vamos a marear un poco el Mactera. Uy, esa subida de nivel me ha ido regular. Voy a subir suerte, que además tenemos una tienda ahora. Así salen mejores cosas así. Vámonos. Voy a curar, no sé yo, estamos un poco regular, pero a ver. Me voy a curar. Alcance y potencia, venga, a ver el nivel 18. Sí, más 3 rayos o se divide en varios rayos. Creo que prefiero esto, ¿no? Para poder disparar más veces. Ahora dispararemos 5 veces por cargador, se nos tiene que notar. Para un solo objetivo va a ser mejor esta, creo yo, para el tema de los bosses.
Daño crítico no me interesa. Sedente de vida máxima, me lo voy a llevar. Blindaje, daño. Y nos quedamos así. El radio de recolección no lo quiero. A ver, si me lo dan como una subida de nivel, a lo mejor sí, pero no quiero gastarme esa cantidad de recursos para comprar eso. Vale, se nota la velocidad de minado que hemos pillado. Y ahora eso, ahora tenemos que tener en principio 5 disparos por cargador, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, sí. O sea que, verdad, que también empezamos a recargar más tarde. Es un poco como lo de las torretas, pero no tanto. O sea, no es tan bueno como rayos adicionales, por ejemplo, en el lanzallamas. Que eso directamente son rayos extra que van saliendo a la vez que los otros. No es tan bueno porque, ya digo, tardan más en recargar, o sea, en empezar a recargar. Pero vale, sí, está bien. Disparamos más realmente. Tenemos ya 4 flores, ¿eh? Y aquí hay 2 más. Una está metida en la... No sé si voy a poder pillar esa. Desde aquí a lo mejor sí. Vale, la pillamos ya, sí. Cuidado con el explosivo. No, ese no lo puedo hacer el mago aquí porque me lo como. Vamos a por la baliza. Estamos bien de vida, sorprendentemente. Ah, bueno, nos hemos curado, claro. Por eso estamos bien de vida. Déjame mirar, Mactera. Mactera, te aplasto con eso. 35% de daño, ¿vale? Y de aquí pillamos... su curar más, subir de nivel, venga. Velocidad de recarga. Uy, dodge. Ya tenemos las florecillas. Qué buenos son los explosivos cuando están juntos y te limpian bien, ¿eh? Luego hay veces que te la lían también, que te acaban destrozando, pero si más o menos los vamos usando bien, nos quitan un montón de enemigos de en medio, ¿eh? Otro enjambre. Daño, venga. Gimme, gimme, gimme. Hay un imán abajo. Le acabo de ver ahora mismo el mapa. Y aquí hay cosas que minar aquí también. Vale, vamos a minar esto. Oro. Vamos a hacer también que explote antes. Cuidado con esa bola que me va a acabar dando. Déjame, Mactera. Ah, quiero acabar de minar eso. Me había encabezonado yo con ese poquito de oro. Vale, deberíamos ir a por uno de ellos, un Mactera. ¿Y el otro quién es? Un cuerpo a cuerpo. Ah, no, dos Mactera. Tenemos que ir a por el imán, que está aquí a la izquierda. No lo veo bien. Ah, aquí está, vale. Potencia. Y aparte nos curamos. Claro, nos curamos bastante al subir de nivel ahora. ¿Qué daño de efectos aquí? Más potencia. Más daño. Explotamos este, por favor, explota. Que no nos moleste. Oye, pues le estamos haciendo buen daño a los Mactera ya, ¿eh? No está mal. Venga, que había pillado una legendaria, me parece. Pero venga, un 15% más no puedo rechazarlo. Está bien, también. He pillado un poco de radio recolección aquí. La velocidad de excavación tengo mucha, ¿no? Vale, vida no me hace falta. De momento, por suerte. Arriba no he mirado. Que no sé si merece la pena realmente, ¿eh? La voy a coger, pero... Vale, aquí lo que hay son lootbacks. Venid para acá, Mactera. Quiero salir por la derecha ahora. Vente para acá, vente para acá. Aquí. Cuidado que viene un enjambre. Uy, espérate que aquí hay un hueco en el suelo. Tengo que pasar por aquí. Ostras, pues espérate que la he liado un poco. Por aquí puedo pasar por la maleza, no sé. Voy a recargar, supongo. Ha caído ya uno, vale. Velocidad. ¿Qué pierde alcance? Entiendo que también, claro, hace que le demos antes a los enemigos, desde más lejos, supongo, claro. Es lo que hará el alcance. ¿Qué va a hacer eso? Uy, aquí no he mirado lo que había. Bueno, esto yo no lo voy a coger. Vale, aquí experiencia. Quiero pillar esto. Sí, arriba también hay experiencia. ¿Me dejan pasar? Regular. No, me parece que no. Que no me van a dejar pasar. Bueno, venimos por ahí. Uy, hay bastantes escupidores. Espérate. Que aquí esto es muy complicado. Yo voy a meter ya, ¿eh? Bueno,
Bueno, espérate, ¿me puedo quedar aquí un poquito mientras los escupidores no vengan? No, es que vienen a por mí. Ah, me meto ya, sí. Ojo de alcance. Vale. Vamos a ver, también estamos jugando también con eso nuevo del alcance. Daño de efectos, daño, velocidad de recarga, suerte voy a pillar también. Más suerte, yo creo que no, ¿eh? Voy a pillar velocidad de movimiento aquí mejor. Velocidad de recarga y ya está, me queda así. Vale, estamos curados a tope. ¿Qué tenía de objetos? La pólvora nitrogénica y lo de curarnos al subir de nivel. Vale, a ver si veo algo que... Mira, esto lo voy a coger, que están los dos juntos. No he visto al Warder, pero es verdad que no he buscado el mapa completo en el anterior. Creo que me faltaba un trocito y no sé si en el primero también. A lo mejor estaban por ahí o con suerte están en este mapa. Suponiendo que siempre salga, que tampoco lo tengo todavía seguro. Creo que sí, creo que siempre sale, pero ya digo, es una suposición. No lo he visto en ningún sitio. Y es de suerte. A ver, pero ya... No, voy a pillar potencia. Es que ya estamos en el último mapa. Más vale tener un poco más de potencia ahí, supongo, ¿no? Está arriba, el guarde. Con esto vamos a tratar de matarlo, ¿eh? Vamos a tratar de matarlo. Sí, vete para allá, vete para allá, me parece bien. Vete para ese lado. No, para allá no, para acá. Mira, aquí sí voy a pillar la suerte, supongo. Aquí sí. Gracias, no. Es legendaria, pero es que ya digo, ya no voy a subir tantos niveles como para que eso merezca la pena. Creo yo. Me he comido un bocadillo del Mactera. No los estoy matando, ¿eh? A los Mactera. El primero todavía no ha muerto. Eso es mala señal. Uy, está justo al lado de... Vamos a brillar porque está justo al lado del grupo grande. Vale, que le caigan los Macteras. Vale, bien. Me he comido daño, pero por lo menos hemos podido hacer eso. Pues de aquí es que no quiero nada tampoco, ¿eh? Voy a gastar un poco de nitra. La pólvora nitrogénica se va a ver afectada, pero... Venga, me llevo la evasión. Imagina por no hacer más rerolls. ¿Daño? No es tampoco muy interesante lo que hemos sacado. Bueno, este personaje tiene evasión de base. Un poquito más de evasión, puede estar bien. Potencia... Vamos a matarlos de distancia, por favor, moríos ya. Ahí. Bien. Otro Mactera de élite. Falta este y un huevo más por salir todavía. Uy, hay bastantes de esta gente. Vamos a intentar darle. Vale, uno ha caído. Espérate, que me están dando a mí también mucho. Me han quitado mucha vida. Potencia. Vamos a salir por aquí mejor. Una cosa aquí un poco tensa en el borde. Uy. Vale, esto creo que es vida, ¿no? Sí. La derecha también hay. Ya ha salido el último, ¿eh? O sea, ya va... Uf, pues me veo mal. Muy mal de daño, ¿eh? Me veo muy mal de daño. No creo que lo haga, sinceramente. Y hay muchos también de los que disparan. Le carga. Además los gemelos. Lo que faltaba. ¡Ostras! Y me ha dado un lagazo ahí. No ha saltado el gemelo. Gemelos con lag.
¡No saltes ahora! Sal por aquí. Madre mía, madre mía. Que hay demasiados bichos. Había vida a la derecha. Bueno, y al subir de nivel también voy a ganar vida. Me falta. Vale, me falta poco para subir. Vale, un poquito más de vida ganamos. Voy a pillar vida máxima. No llega, no vale, no llega. Tengo buena velocidad de movimiento, eso sí. A carrera, o sea, si voy corriendo adelante, creo que puedo más o menos esquivarlo. Aunque lo suyo es intentar esquivarlo para los lados, en realidad. Uy, porque no puedes calcular bien la distancia de salto. ¿Hasta dónde va a llegar, quiero decir? No, yo creo que esto no lo paso, ¿eh? No me veo suficientemente fuerte. Por aquí había vida, ¿no? Ahí arriba creo que hay vida. Daño de efecto voy a pillar aquí. Vale, pillamos la vida. Cuidado que viene. Voy a pillar daño, porque es que me hace falta pegar todo lo que pueda. Están curando, vale. Un pequeño respiro, aunque ahora va a abrir de nuevo el bicho este. Actívate ya, maldito explosivo. No se activaba. Uy, la bola. Viene otra vez. Hay un Mactera por ahí volando que no ha caído. He comido el daño. Daño de efectos. Podría haber hecho un reroll, porque el oro realmente no vale para nada. Sí, tenemos hecho un reroll ahí. ¿Va a saltar o no? Que estoy aquí un poco haciendo los amagos y no sé para dónde meterme. Les va bajando la vida poco a poco, pero demasiado poco a poco, ¿eh? Yo creo que esto no puedo hacer. Potencia, supongo, no está mal. Es que lo que digo, en realidad es que es un arma de apoyo. Ay, metido ahí demasiado pegado al Mactera ese. ¿Salta por aquí o qué? ¿Va a saltar o no? Vale, gracias. Potencia, ¿vale? Había un bicho metido ahí en la maleza que me había visto. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Que pensaba que no cabía. Los bichos van cada vez más y más rápido. Es que no puedo, ¿eh? No puedo. Sería mejor la otra mejora de nivel 18. La verdad es que creo que siempre he cogido la misma. No sé si la otra puede ser mejor, que se divida en más rayos, para ir limpiando más bichos chiquitillos. Porque a ver, al final, realmente en los bosses me van a matar ya. En los bosses los que nos suelen matar casi siempre, bueno, no sé que el boss te caiga encima, que también puede pasar, pero lo que suelen matarte al final son los bichos, porque se van poniendo cada vez más y más fuertes, van apareciendo más, son más rápidos y demás, y al final te van matando. Si puedes limpiar más rápido, a lo mejor puede ser mejor incluso que tener más cargador de arma, no lo sé. Uf. Como salte ahora. Nada, no lo paso ni de broma. Esto es imposible ya. Podemos intentar hacer eso, podemos intentar coger la otra mejora. Vamos a reintentarlo. Y tengo curiosidad por la otra mejora del Taser de nivel 18.
A ver si se nota la diferencia. De momento las armas de rayos son las que me está costando. El dron de rayo, esta... Voy a recargar. Y no sé yo si también había una, un pirateo de un rayo adicional, no lo sé. Fuera, o sea, antes del 18, quiero decir. Si nos sale, estaría bien pillarlo también. Daño, por ejemplo. ¿50% del daño? Bien, eso está bien. Más mejor así, por favor. Ah, está aquí la paliza. Vamos a darle. Lo que me va a dar es ese a mí. En el culo, sí. Voy a pillar esto, yo quiero ya el pirateo. Sí, mira, hay de un rayo. Perfecto. Mejor esa que la de la explosión, que la explosión yo creo que no está aportando mucho. Vamos a coger eso, el rayo vamos a coger después la del otro del 18, la de que se bifurca más o algo así, ¿no? Que se divide en más rayos, a ver cómo funciona. Vale, bueno. De aquí voy a subir tres niveles, supongo. Venga, tres niveles. Potencia, daño y... Vale, tres niveles del arma hemos subido. Voy a pillar un poco de velocidad de cabeza. Velocidad de recarga. Uy, qué desetas aquí. Y otro por aquí, detrás de la roca, aquí. Nos falta una seta y lo tendríamos ya. Tenemos a nivel 11 el arma. Al siguiente tenemos el pirateo también. Tenemos este poquito de azúcar rojo. ¿Puedo escapar? No puedo escapar. ¡Ostras! El coger azúcar rojo ha sido mucho peor que no haberlo cogido. Más 15% de daño, más 15, más 25% de velocidad de recarga. Venga, pillamos eso. Por lo menos tenemos mejores pirateos básicos que antes. El de la explosión, ya digo que no creo que aportara mucho. Ahora que tenemos un poco de vida. Y arriba parece un imán, la forma del oro, ¿veis en el mapa? Parece que es un imán. Esto. Vale, uno de cuerpo a cuerpo y dos de cuerpo a cuerpo son. Teoría de crítico. ¿Me dejan minar esto, por favor? Gracias. Y abajo también hay más cosas que mirar, que no sé si me la han minado ellos, creo que sí. Lo blindaje. De recarga, aquí también hay algo. Si puedo cargarme este, vale, bien. Velocidad minado nos hace falta, tenemos poquita. Ah, mira, parece que hay un imán en el mapa. Esta vez sí es un imán real, no un imán de minerales. Voy a cogerlo ya. De recarga. No, esta no, velocidad de recarga. Daño. Vale, velocidad de excavación legendaria, eso me hace falta. Aún así, es que ya digo, el arma no pega demasiado, es que es de apoyo. Es que sirve para que las otras peguen más también, con el tema del crítico y eso. Voy a pillar daño de momento. Voy a intentar subir al 18 pronto. Falta un nivel, de hecho. De aquí. Es un reroll. Vaya, hombre. Me pillo el esto mismo, la velocidad de movimiento. Aquí me hemos hecho un reroll para nada. He gastado oro ahí. Vale, tenemos ya nivel 18. Me voy a pillar esta.
El disparo se divide en varios rayos. A ver si esto... ¡Ah, vale! O sea, que el disparo cada impacto... Ah, pues eso está bien, ¿no? Es lo que digo, esto seguramente para control de masas va a ser mejor que lo que teníamos antes. Para un solo objetivo no, pero bueno, es lo que digo, si con el boss conseguimos quitarnos todos los bichitos chicos y nos quedamos solo con el boss o con poquitos bichos, va a ser más sencillo, obviamente. Sí, supongo que esta mejora es mejor, ¿eh? Vamos a probarlo también, vamos a ver cómo va evolucionando, pero de momento pinta que puede ser mejor. 15% de daño, ¿vale? Velocidad de recarga. Y yo estoy aquí, está aquí. Bien, bien, bien. Oye, pues sí. Para limpiar bichitos chicos va muy bien, desde luego. El problema son los gordos. Los grandes. Limpiar alcance, que no coge nada. Crítico. Potencia. Renovamos. Potencia. Ay, no puedo coger nada más, mierda. Bueno, está así. Tengo bastante oro. Probabilidad de crítico. Velocidad de carga. Bien, que me queda así. Uy, mira, directamente está aquí. Pero va a ser complicado. Bueno, ahora es que está solo, a ver. Dispara, dispara. Va a tardar muchísimo en matarlo. Casi me puede venir bien que haya más enemigos, porque así le va a rebotar más el rayo a él, no lo sé. ¿Se ha paralizado aquí? ¿Se ha bugueado? No, es que no podía pasar, creo. Le he abierto el camino para que pueda pasar el pobre. Y ahora matarlo. ¡Ostras! Este sitio que te ha venido muy perro, ¿eh? Te voy a matar rápido, porque es un sitio muy malo. Vale, potencia y daño de efecto. No está mal, supongo. Vámonos de aquí ya. Buena, buena, buena. Uf, sí, sí, limpiamos bien ahora. Para control de masa, mejor. Para objetivos únicos, veremos, a ver. Y también hemos conseguido el rayo adicional que nos pillamos antes en el pirateo básico. Eso también es importante. Eso también es una mejora importante. De excavación todavía. ¡Boom, baby! Está casi minado lo de la baliza, ¿no? Bueno, hay que abrir un poco, creo, pero poco. Ah, mira, aquí abajo sí que abrir. Uf, ahí luego un que otro lagazo, ¿eh? Velocidad de recarga, ¿vale? Ya está bien. Vale, vámonos de aquí y ahora lo pillo después. Porque eso nos está siguiendo y no nos va a dejar pillar. Bueno, ya lo acabamos de matar, pero antes no podía. Aquí ya pierde el blindaje, sí. Cuidado que hay bastante de los cupidores por ahí. No sé si es buen sitio para seguir. Vamos a volver por donde hemos venido mejor. Viene otro enjambre, espérate, mal momento, ¿eh? Un poco de más de potencia a lo mejor. Ah, florecía no estoy pillando. No he pillado mucha florecilla, me faltan tres todavía. Un blindaje aquí, quizá. A ver si puedo hacer aquí una explosión en cadena y pillar. No, no, no puedo pillar eso. Vámonos para otro lado. Después venimos. Vale, aquí hay bastantes flores. Ya están aquí los élites, cuidado, ¿eh? Y no he cogido la baliza aún, vamos para la baliza. Ya tenemos las flores, por lo menos. Sal de aquí. Más órdome aquí. Son dos macteras, creo, ¿no? Los dos bosses. ¿Daño? ¿Os acordáis cuando solamente había un boss? ¡Qué alegría, eh! Un élite. Pues sí que estamos haciendo buen daño, ¿eh? A esta gente, al menos. Vamos a por la cápsula. Si no, los vamos a matar. Y no pillo la cápsula. ¿Siguen habiendo bichos por ahí? ¿Qué pasa? ¿Que no me dejan tranquilo aquí en esta zona o qué? Vale, sí, pero esto está vacío, menos mal. Por poner intragénica, vale. Alcance aquí. Y esto por pillarlo. Ah, blindaje, vale. Ha muerto
muerto. Ah, no, uno solo, no dos. El otro ya ha muerto, sí. Aquí también puedo hacer una buena explosión en cadena, efectivamente. ¿Daño? ¿Dónde está? Abajo a la derecha, vale. Potencia. Aquí al lado, sí. Al lado por ahí bastante bicho, cuidado, ¿eh? Y además, uy, está con todos los escupidores. No sé si me he metido pronto, ¿eh? Vale, no, mira, he podido aquí marearlos un poco. Bien, 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 bien. Ha sido bien, de escape. De hecho, mira, mata a estos masteras que están en experiencia. Velocidad de cara. No puede matar al último mastera. Me he comido un daño de la bolita al final. Bueno, 50% del daño me lo llevo. Curamos. Daño de efectos. Potencia. Ya me quedo sin nada de nitra. Pero venga, lo vamos a comprar. Daño de efectos. Daño en general. No puedo comprar nada más. No tengo nada de... Ah, bueno, tengo de nitra. Sí, tengo literalmente cero de nitra. Para la pólvora nitrogénica. Aquí hay. A ver si va mejor esta vez. Y a ver si tenemos suerte y sale el acorazado. Para no tener que preocuparnos de ir pegando a uno u otro. Aunque bueno, ahora que tenemos lo de que se divide en más rayos, es menos preocupante que antes. Pero aún así prefiero el acorazado, obviamente. Siempre prefiero el acorazado. No hay ningún arma en principio que piense que prefiera los gemelos. Creo que todas son mejor el acorazado. Vaya, con los lagazos, está todo regular ahora. ¿Daño? No, hombre, no. No tenía que haber dado ahí. Ah, mira, esto es nitra. Sí, lo quiero. Más calor todavía. Pero espérate que es el... No, el mastera este no va a dejarme. ¿Hay salida por aquí? Sí. Sí, sí, sí. Maldito mastera, no me dejan mirar, ¿eh? Daño un objetivo flojillo, ¿eh? Seguimos flojillo en ese aspecto. Pero fijaos, sí, en área destrozamos. De hecho, voy a coger la vida. Bueno, espérate. Vamos a pillar esto que está más lejos el mastera de esto ahora mismo. Tengo un bicho encima. Tengo demasiados bichos encima. Demasiados bichos encima ahí, ¿eh? ¿Tengo lo de curarme más con...? No, no tengo lo de curarme más con niveles. Es la parte anterior, creo. Potencia. Me temo que... Para lo... Vamos a pasarlo más también para el bot otra vez, ¿eh? El daño de este arma... Tendríamos quizás que subirlo un poco o algo, no sé. Vale, perfecto, le ha caído los masteras. Es lo que quería. ¿Daño por oro? Pues sí. Pues sí. Entonces tenemos que pillar ahora tanto oro. Bueno, ya lo estaba haciendo, pero tanto oro como nitra. Voy a pillar aquí un poco más de daño. ¿Por este lado hay algo? Sí, hay un precipicio al final del mapa ahí. Que nos caeríamos. Menos mal que al borde del mapa no te puedes caer, porque yo más de una vez me habría caído, seguro. Me voy muchas veces por el borde escapando ahí al límite. Las veces que no me encierro del todo, claro, que también eso ya es imposible de escapar. Yo no sé si quizás es mejor que haya más bichos. Espérate. Gracias. ¿Juego? ¿Puedo salir? No. Vale, por aquí no hay salida. Pues eso es muy peligroso, ¿eh? Esta parte es muy chunga. Que no sé si es mejor que haya más bichos para que hagamos más daño, a lo mejor. No sé si golpeamos más realmente, si el rayo rebota más veces. No lo sé. O si el daño que hacemos a un solo objetivo es el mismo, da igual que haya más o menos bichos. Eso es lo que no me queda claro. Y aquí vamos a limpiar bien, ¿no? Sí. ¿Otra, por favor? ¿Otra? Bien, bien, bien. Para limpieza de bichos va muy bien. Gemelos otra vez, mierda. Gemelos. Estaba arriba a la izquierda el huevo, vale. Vamos a intentar salir por aquí. Vamos a salir un poco al encuentro, ahí está. Vamos a intentar darle a este. Un poco.
Sí, pero le estamos haciendo... Ya creo que le hemos hecho más daño que antes. O sea, no en total, pero que le hemos hecho... Estamos haciendo daño más rápido que antes, me parece a mí. Ay, me he comido la bolita rosa. ¿Va a saltar o qué? Salta, salta, salta por aquí. Vale, bien. Impacto crítico. Sí, iba a hacer un reroll, pero no porque tengo daño por oro. Cuidado que viene otra vez. Cuidado que está... Bueno, más vale comernos la bola rosa que la otra, pero cuidado que me estoy comiendo demasiado daño ya, ¿eh? Potencia. Vale, hemos matado a alguno de los de la bolita que están ahí molestando ya, por fin. Las bolitas rosas. Mierda, me he comido otra bolita de lleno de las rosas. Vale, van también cayendo elites por ahí. Uy, ha hecho un salto muy corto. Ah, claro, porque se ha puesto a curarse. Pensaba que se había chocado con la maleza, a lo mejor también. Pero bueno, se ha vuelto, se ha dado la vuelta para curarse realmente. Vale, ya creo que no hay élites. Creo. A ver, mejor pinta que antes tiene. Ahora tampoco tiene una pinta estupenda, ¿eh? Tampoco tienes una pinta de locos. Mierda, esta vez sí me he comido la bola del grande. Creo que la bola hace menos daño que el impacto del otro, ¿no? No estoy seguro, pero creo que sí. Bueno, que el impacto del acorazado seguro. El acorazado, o sea, el personaje, el bicho gordo hace más daño que el gemelo, sin duda. Pero igualmente creo que hace menos daño la bola del de distancia que el impacto del de cuerpo a cuerpo. Por lo que si me como algo, prefiero que sea la bola. A ver, no va mal. No quiero hablar muy fuerte, pero no va mal. De hecho, se va a morir. Uy, pedazo de lagazo que ha pegado ahí, El juego no quiere que me pase. No te encierres ahí, maldito bicho. Vente para acá, anda. Voy a venir yo para acá para que tú vengas. Porque ahí se está poniendo una cosa muy cerrada y no me gusta. Acércate tú, anda. Vente para acá. Vente para acá. Ahora sí. Potencia. Mira, lo hemos... Bueno, tenemos que excavar, pero en principio... Está aquí al lado, vale. Lo hemos conseguido entonces. Vale, pues mira, ya hemos entonces descubierto que la mejora esa de los rayos encadenados parece en principio mejor que la otra. Ya digo que también nos ha salido el pirateo inicial del rayo adicional, también ha sido importante, ¿eh? En la partida anterior no lo teníamos. Pero sí, está todo bien. Vale, pues no ha costado dos intentos, pero lo hemos conseguido. Vamos a intentar hacer una última. Una última. Hacemos otra de granadas. Hicimos una de granadas creo que en el vídeo anterior, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Además que lo he grabado los dos seguidos, pero creo que sí. Vamos a hacer otra de granadas, que hay varias. Vamos a probar, por ejemplo, ahora esta. La maestría de bomba de plasma, que entre las granadas quizás es la... Junto con la de ráfagas, que ya la hemos hecho. Puede ser que sea quizás de las que más me guste también. Bueno, y la de drones también está bien ahora, en realidad. Vamos a hacer esa, sí. Por hacer otra hora. Venga, vamos a intentarlo. La bomba de plasma. Este es con el ingeniero, ¿no? Sí. Esto es explosivo. Por lo que 20% de... Sí, este es el mejor para este. Vale. Vamos a ver. Uy, el mapa este. Morquita. Cuidado con esta arma, porque esta arma también empuja a los enemigos. Un poco como el hacha. Menos que el hacha de nivel, pero también te lo empuja. Después los puede tirar encima. Este arma, recuerdo que cuando la jugué en la maestría en Riesgo 3, me gustó. O sea, no es tampoco la hostia, no es excesivamente buena, pero estaba interesante, sí. Me pareció decente, me pasó un poco como con otras armas también eso, como a lo mejor la torreta sísmica esa, que la he cogido poco y cuando la cogí digo, ostras, pues está chula, sí. Vamos a dar la vuelta, creo que tardamos menos saliendo por aquí. Además esto nos abre un poco de hueco aquí, minando el suelo duro, que es peor. Vale, 35% de daño. Aquí tenemos que mirar si es suelo duro, no queda otra. Está arriba la presión de suministro. Vale, pues vamos para allá ahora cuando termine con esto. Más daño. Aquí nos hace falta, creo que es importante para esta granada, el tema del daño cinético con la explosión. De hecho, creo que es la que más se beneficia de eso, porque explota varias veces.
¿Te vas a comer la cápsula? Sí, ¿verdad? Se te la vas a comer enterita, de hecho. De lleno. Toma. Vale, polvo de nitrogénica. Aquí creo que el mapa se acaba ya. Así que vamos para abajo. Velocidad de recarga. Mira, este es la cinética. Me la llevo. Creo que este arma también tiene una mejora de nivel 18 que empeoraba las otras armas, me parece. Por lo que vamos a pillarnos. Uy, vale, ahí ha habido una explosión. Creo que esa Mercedes también la tiene, por lo que es interesante para este tipo de misiones, de las maestrías de armas. Cuidado con el explosivo. Vale, uy, al límite me he quedado ahí de que me diese, ¿eh? Vámonos para. Sí, para arriba no he mirado mucho todavía. Velocidad de carga un poco más. Experiencia, vamos a pillarla. Velocidad de movimiento legendaria, así que ojalá también. Pasamos a lo de los pinches y que no hagan nada. Nuestra velocidad incrementada. Ah, espérate, Morquita lo ha acabado de. No, no lo ha acabado de. Pues vamos a ello. Yo diría que ya está, sí. Me queda un poco más de la cuenta, de hecho. Cuidado que te estás girando para darnos. Ya están los élites. No, eso no es nada. Pues. Mira, vale, hay un Mactera y uno de cuerpo a cuerpo. No me deja pasar el. Uy, el rodillo, me estaba ahí acorralando. Esta Morquita, que me da igual ya. Tiene que haber seguramente alguna mena de oro, por lo menos más. Porque creo que no tengo mucho oro. Teniendo en cuenta. Aquí, mira, aquí hay oro, de hecho. Un montón, sí, sí. Digo, eso, al menos una o más, porque no tenía demasiado. Se notaba, y eso que haya hecho la misión incluso. Sal de aquí. Mina rápido y sal de aquí. Avanza, 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 avanza. Tenemos que volver para allá abajo, ¿eh? Vamos a dar una vuelta. Uy, cuidado que hay explosivos también ahí atrás. Vamos a dar una vuelta por aquí, que vengan para acá los bichos. Sobre todo el Mactera. Y ahora vengo yo para acá. Y pierde el precio de excavación, precisamente. Uy, viene un montón de rodillos. Me los voy a comer, ¿eh? Me los como, bueno, uno, me he comido. Un poquito de vida aquí, un poco aquí en el borde. Pero ya que estoy cerca, lo voy a coger. Vale, vámonos. Me meto aquí un poco a lo loco. Uf. Es que no había mucha salida por arriba, ¿eh? Estaba justita por arriba también. A lo mejor lo podría haber intentado, pero... Lentitud, sí, no puede estar bien. Además, como rebota tres veces. Ya digo que para el tema de los explosivos va a ser un problema. O puede ser un problema, depende de cómo se dé la situación. Pero hay otras veces que sí que no viene muy bien el tema de lentitud. Mira, os voy a tirar esto encima. Vale, buena esa ahí. Le ha dado a muchos. Se ha matado a uno de los dos bosses, pero no a los dos. O sea, que genial. Eso es lo mejor que puede pasar en realidad, porque así podemos seguir todavía un poquito más. Aunque hubiera preferido que matase al Mactera, la verdad. Uy, mira, un loot bag de oro aquí. Me lo llevo. Ya ha muerto el Mactera, vamos a pillar la experiencia. Velocidad de movimiento. Tenemos buena velocidad de movimiento, antes teníamos una legendaria y ahora otra. Bueno, esta ha sido rara. Vale, eso explota por ahí. Tírame granadas, por favor. Voy a tener que curar, ¿eh? Un poco de blindaje. Tira granada para abajo. Ahí, ahí. Bien, bien, bien. Tira otra. Vale, perfecto. Ha muerto el rodillo ahí. Justo antes de acabar. Muy bien. Vamos a curarnos una vez. Daño, velocidad, recarga. Eso no voy a cogerlo. Suerte voy a pillar también, vamos a renovar. 12 blindaje voy a llevar también. Daño. Rebotar más veces antes de detonar. O esto es lo que digo, 75% de daño, 30% del rango de explosión. Y el resto de armas, menos 25% de daño y menos 20% al rango. Que me da igual, así que me llevo esta. Aunque que rebote más veces tampoco es malo, ¿eh? Pero supongo que esto, teniendo en cuenta que es arma única, debe ser mejor. Me he cogido potencia sin pensarlo en realidad. Pero bueno, para el congelado. Pero sí, no, de haberlo visto bien no lo hubiera cogido. Ha sido un poco que he visto ahí que era raro y lo he pillado y ya está. Vale, hay setas a la izquierda. Loot bags también abajo. Y arriba.
bug eliminated. Pero hemos cogido bastante oro ya de inicio aquí. ¿Qué artefacto hemos pillado? La pólvora nitrogénica tenemos. Potencia, ¿vale? ¿Dillas? Ahí no ha explotado. Está justo atrás. Los suministros. Vamos a dar un redillo por aquí. Suelo duro, bastante suelo duro hecho. Bueno, por suerte hemos pillado velocidad de minado, pero aún así cuesta. Qué diferente aquí. Buenas explosiones ahí. Velocidad de movimiento. Ya he tenido velocidad de movimiento. Voy a pillar un poco de vida. De hecho, tengo poca vida, Tengo muy poca vida. Vale, me llevo aquí esta. Sí. Velocidad de recarga. Tendría que pillar vida máxima o algo, Que tengo poquita. Faltan todavía bastantes setas, por cierto. Aquí abajo hay más. Dos, de hecho. Vale, dos, no tres. Otra aquí. Y esta también quiero, claro. Van a salir los élites en breve. Vale, abajo bastante setas también, por lo que veo. Otras tres más, por lo menos. De hecho, son las que me faltan. Pasa que ahora hay bichos por aquí. Me meto aquí un poco en lo que las pillo, venga. Vale, ¿dónde están los élites? ¿Y quiénes son? El problema es si es un rodillo o no, es lo que me interesa ver primero. No veo el rodillo por ningún lado, así que supongo que no. No, son dos cuerpo a cuerpo. Están aquí los dos paralizados, de hecho. Tiene un poco de suerte. Se recarga. Las setas las tengo ya, sí. Aquí también hay oro. Por suerte he salido hacia la derecha, ¿vale? Voy a pillar vida aquí. Aunque me gustaría alguna vida en plan legendaria o épica o algo así. Daño ahí. De hecho, uno le falta poca vida. Bueno, los dos le faltan poca vida. Prefiero velocidad de recarga. La velocidad de recarga todavía. Aquí ya ha caído uno, ¿vale? Por aquí tiene que estar. Ahí está la experiencia, sí. Uf, pero ahora meterme ahí va a ser un poco complicado. Se va a caer también ya. Cayó. Más daño. Uy, pues no es tan complicado meterme aquí. La explosión ha venido bien. Venga, voy a pillar aquí la potencia, que es épica. Potencia de escalación. Diez de daño. Dura lección. Venga, 10 de daño. Vamos. No vamos mal, Ya digo, no vamos mal. Pensaba que podría haber ido peor todavía la cosa. Daño, velocidad de recarga, probabilidad de crítico. Daño, recargamos. Velocidad de movimiento uy, 50% de velocidad de recarga general, me la llevo.
me la llevo también, para moverme aún más rápido. De hecho, me quedo a 1 de oro y 2 de nitra, me he quedado. Justísimos, no tengo nada. Ah, sí, la prueba nitrogénica tenía, cierto. Bueno, ahora iremos cogiendo más. Vale, por aquí no hay nada más, parece, por este lado. ¿Cuánto crítico tengo? 38, no tengo mucho. Bueno, claro, pero ahora con la pólvora nitrogénica conseguiré más. ¡Ey, mira! Que había aquí tres loopbacks que se me han escapado. Estaban escondidos detrás de la piedra, los bichos. Se han enterado que ahí no los veo. Y se me han puesto ahí. Mira, aquí me he escondido aquí en el borde. Pues debe haber el... No he matado al Hoarder de la partida, ¿verdad? Diría que no. Ya es que me confundo. Como juego tantas partidas seguidas, a veces me lío, pero creo que no lo he matado. Ah, mira, no lo he matado. Hola, Hoarder. Este va a ser complicado, ¿no? Bueno, pues no. No es tan complicado. Pensaba que íbamos a hacer... Madre mía. Me ha sorprendido el daño, ¿eh? Pensaba que íbamos a hacer menos, sinceramente. Venga, me llevo la potencia. Para congelar más, supongo. No ha sido tampoco una muy buena mejora. Hubiera pillado la nitra para pólvora nitrogénica, pero... Tampoco sube tanto, ¿no? Al menos un poco más de potencia de congelación. Oye, pues ya digo, me sorprende también el daño, ¿eh? Lo que he dicho, este arma a priori no pinta muy bien, pero si la subes mucho, es relativamente decente. No llega al nivel, por supuesto, de la escopeta, ni del drag, ni nada de eso, pero decente al menos. Para las granadas, que son prácticamente todas malas, o al menos a mí me lo parece. La de fuego, la de la normal, la cinética, la de hielo, todas esas no me gustan nada, la de ácido tampoco. Más que nada, lo que no me gusta en las granadas es que parece que el apuntado de la granada es muy malo. Yo creo que deberían corregir eso un poco, porque eso, a veces a lo mejor te sigue una horda de bichos y el personaje tira la granada a donde no hay nadie, o donde hay un solo bicho ahí suelto. Deberían quizás priorizar la horda de bichos o los élites o algo. Creo que eso es lo que no me gusta realmente la granada, el apuntado. Voy a pillar vida. Si corrigieran eso, estarían mejor. Ahí, por ejemplo, hay una granada para la derecha, cuando no había nadie ahí. Y tenía un montón de bichos siguiéndome. Me ha matado muchos. Daño. Vamos a quitar esto, no voy a ser que después me moleste. ¡Ay, espérate! Bueno, vale. Que no he cogido yo la cápsula. Se me ha ido la cabeza. Tenemos muchísima velocidad de movimiento, ¿eh? ¿Cuánta tenemos? 65%. Creo que es la partida que es la que más he cogido. No lo sé por qué juego ya muchas, pero... Ha salido como, creo que dos o tres legendarias de velocidad de movimiento. Alguna que otra épica también. A ver, ya no creo que coja más, pero es que si me sale legendaria me da cosa dejarla. Mira, se han quedado paralizados, de hecho, en todo el centro. Perfecto. Buen sitio para quedaros paralizados. De aquí... Tengo pólvora nitrogénica. Me interesa hacer un reroll. Voy a hacer un reroll. Es que ninguna es buena. ¿Me puedo llevar esta? No, pero es que no quiero quedarme sin excavación porque me puedo atascar. Me llevo esta para la congelación, pero es muy mal artefacto también. Pero es que no quiero hacer más reroll. Esta zona no está mal, supongo, para quedarnos por aquí, ¿no? Deberíamos limpiar un poco más de enemigos y a lo mejor minar por aquí un poco. Pensando ya en el boss. Acorazado, vale, bien. Ah, que está aquí ya, espérate. ¿No salta? Todavía no. Va a saltar, salta aquí, vete al precipicio. No, esto no funciona así. Cuando se buguea, no hace eso. Salta lejísimo y se buguea y se cae. No sé cómo se reproduce, la verdad. A mí me ha pasado un par de veces. Una vez con el acorazado y otra vez con los gemelos. Vale, con la velocidad que tenemos le puedo superar. No voy a pillarme velocidad de movimiento, ¿no? Le puedo superar, o sea, puedo salir corriendo hacia adelante y no me alcanza. Pero ya digo que lo suyo es esquivarlo por el lateral mejor. Es más seguro que arriesgarte al alcance. No se mide tan bien. Pero sí, podría salir corriendo y no me pilla, creo yo, ¿eh? Ojo con la vida, ¿eh? Del bicho. Le estamos bajando mucha... Ey, espérate, ¿te puedo tirar eso?
Ay, te la acabas de romper tú. ¿Te la has tirado tú encima? No, no, la has tirado para adelante, creo, ¿no? Vale, ¿vienes o qué? Uy, espérate que aquí hay explosivos. Vale, me ha dado por el tema de los explosivos. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque eso peligra, ¿eh? Mira, aquí vida, perfecto. Saltado justo cuando le iba a caer. Lo suyo es dejar una cosa de esa muy tocada. Y cuando vea que acaba de saltar o algo, entonces lanzárselo. Aunque a veces hace dos saltos seguidos también, ¿eh? Pero sí, un pequeño margen deja entre uno y otro. O sea, un segundo, por lo menos. Y aquí más vida. Seguramente va a saltar de un momento a otro, ¿eh? Aquí está, sí. Vale, vamos a buscar otra cosa esta, a ver si lo localizo e intento hacer eso que digo, de dejarlo a punto de romperse. No sé si hay más el mapa, a lo mejor me lo he cargado yo todo, ¿eh? Bueno, entre yo y él, que él también ha roto alguno. Yo creo que no hay más ya, no los veo en el mapa, tampoco. Pues nada, seguimos así entonces. A hostias normales. Por lo menos ya me he recuperado más o menos del golpe que me ha pegado antes. Entre lo que me he curado y lo que voy regenerándome. La subida de niveles también. Ahí viene. Uy, vale, se ha quedado parado mitad de aire. Pensaba que ya había terminado de saltar. Casi me acerco a él. Y la hubiera liado. Una cosa que también me gusta de este juego es que los bosses no son inmunes a la congelación. Que en muchos juegos los bosses suelen ser inmunes a cualquier efecto. Y aquí no. Supongo que serán más resistentes que otros bichos, eso sí. Pero no son inmunes, se congelan. Eso está bien. Cuidado. Mierda, me lo he comido ese. Me lo he comido. Se está empezando a complicar ya, ¿eh? Deberíamos matarlo. Tengo daño por oro, ¿verdad? Ah, no tengo daño por oro, mierda. Podría haber hecho entonces un reroll. No lo quería hacer por eso, porque pensaba que tenía el daño por oro. Bueno, da igual. Vale, ¿dónde está la salida? Aquí. Vale, pues mira, lo hemos conseguido también, la granada de plasma. Ya digo, junto con la granada de ráfaga, las dos que más me gustan. Con diferencia, las otras me parecen regulera. Esta por lo menos, como rebota más veces, aunque la tire para un sitio incorrecto, a lo mejor puede ser que algún rebote funcione bien. Vale, pues 15% de daño ya para este arma subida. Hemos hecho 3 o 4 armas, no lo sé cuántas hemos hecho ahora, porque hemos fallado una vez. No sé, tenemos 10, 12, tenemos 14. Creo que hemos hecho 3 armas entonces hoy. Vale, pues nada, nos siguen faltando todavía unas cuantas que iremos haciendo poco a poco, como estamos haciendo. Seguramente a lo mejor fuera de cámara, si tengo tiempo, haré yo alguna. La que me parezca más aburrida o más difícil, por ejemplo la subata, quizá lo intente fuera de cámara. Y no sé si el dron eléctrico también intentarlo fuera de cámara. Sinceramente, lo que he pensado hacer con la subata y con las armas que no me gustan nada, como esta por ejemplo, es intentar forzar el artefacto del arma adicional. Es decir, coger la primera reliquia y hacer reroll hasta que me salga el arma adicional. Y si no, me sale recargar partida, porque yo creo que va a ser más sencillo que intentar conseguir la maestría directamente al 5 con este arma, ¿eh? Y con el dron de rayo también me pienso hacer, quizás haga lo mismo, porque la otra vez no conseguimos hacerlo. O lo puedo intentar alguna vez más, pero si no, si algún arma me atasco mucho, haré eso seguramente. Y con el criocañón a lo mejor también, ¿eh? Porque el criocañón es como el de fuego, pero pega menos. Y claro, congela, eso sí, pero en cuanto a daño se puede quedar un poco corto. A lo mejor también tenemos que hacer lo mismo. Pero bueno, ya digo, si hago esas cosas lo haré fuera de cámara, porque supongo que puede ser un poco aburrido, ¿no? Estar buscando eso y si no reiniciar y demás. Pero bueno, sea como sea, vamos avanzando poquito a poco. Estamos haciendo unas 3-4 armas por vídeo, así que está bien. Y nada, lo dejamos por aquí entonces. Muchísimas gracias, gente, por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de la serie. Hasta luego, gente.